¿Cómo están, muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hermanos míos, hoy ha pasado algo interesante en la cuenta de Chord y de todos ustedes, de hecho. Bueno, no en nuestras cuentas, en Free Fire. Rezar la incubadora, gente. Que ahora es una ruleta, pero realmente esto es una incubadora de la Parafal. Sí, la Parafal, gente. Saben que esta arma yo la vengo recomendando hace unos meses porque está potente. La verdad, está muy potente la Parafal, sinceramente. Entonces, esta skin no las tengo ninguna. No tengo ninguna. Así que, ¿saben qué vamos a hacer hoy, gente? Pues nada, no la vamos a conseguir y vamos a jugar sin... Nada, mentira. Que no, hombre, no, que es broma, que te la has creído. Has dudado por un momento, admítelo, has dudado. Obviamente la vamos a conseguir. Lo único malo es que... solamente tengo 1700 diamantes. O sea, una caquita. No creo que pueda conseguirlas todas, pero vamos a ver, y luego veremos cuál es la mejor. Bueno, vamos a comenzar con esto de una vez, muchachos. Empezamos con 10 giros de 125. Vamos a ver si me toca algo bueno. Ojo, nada. Era de esperarse, la verdad, pero bueno, vamos a seguir girando. Me tocó nada nuevamente. Oh, Dios, esto es una estafa, ¿eh? ¿Acaso no lo viste venir? A ver, nada otra vez, loco. Esto me huele mucho a estafa, sinceramente. Pero bueno, vamos a seguir girando. Todavía solamente me tocan estas galletas, brother, que sirven luego para canjear, ¿no? Pero Dios mío, brother. A ver, no me toca nada, gente, ¿eh? Estafita y mis diamantes, bye bye. Bye bye. Estafita. Sí. Ojo. Oh, me salió el azul. No sé qué atributos trae. Lo vemos después, pero bueno. Vamos a ver si me toca algo mejor. Ok. Estafita. Bro, no me lo puedo creer, brother. No me lo puedo creer. Lo mismo de siempre. A ver, yo supongo que la mejor es esta. Esta, ¿no? Y para obtener esta, si no te sale, lo puedes obtener con esto, ¿verdad? Pero esto no toca, esto no sale. Estafita. Pero vamos a ver, todavía tenemos oportunidad. De nada. Último giro ya. A ver, pues no me tocó, hermanos míos. No me ha tocado nada, brother. En la ruina. Lo único que pude conseguir es la skin esta, la azul, que tiene doble de rango y uno de velocidad de disparo. ¿Esa mamada qué? A ver, claramente la mejor es esta, gente, que tiene doble de daño y uno de penetración de armadura. Pero veamos, tengo 136 galletitas. Pudiera canjear una. A ver, esta de penetración de armadura se oye interesante también, A ver, precisión y velocidad de disparo no me convence tanto. Yo creo que por ahora me quedo con esta, la verde, la verdad. Esta, gente, tiene doble de daño y uno de penetración de armadura. Pero yo creo que la verde está más interesante, a pesar de que esta sea la mejor. Entonces, en este video vamos a probar la verde. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Oh. La verde, gente, así que vamos a intercambiarla a ver qué tal. Porque el atributo de penetración de armadura siempre me ha llamado la atención, porque es como daño. Incluso yo diría que es mejor que el atributo de daño, porque cuando penetra la armadura, pues hace más daño, ¿verdad? Y es como que daño y también te rompe más fácil el chaleco, ¿verdad? Entonces es mejor. Es mejor que esta, yo creo. Pero bueno, vamos a probar la verde, a ver qué tal, hermanos. Vamos a equiparla de una, que de hecho creo que la equipé, pero vamos a poner la que se vea en el lobby. Acá también tenemos la azul, que luego la probamos después. Incluso podríamos probar las dos. Primero una partida con esta y luego con la azul, a ver qué tal. Es una idea genial. Y nada, así se ve. Dios mío, no, ¿saben qué? Yo creo que primero la azul, gente. Primero la azul y luego la otra. Porque la azul, gente, Curiosamente combina con la skin que llevo puesta. Entonces, primero la azul. Dejen su like y suscríbanse y comencemos con esto de una vez. ¿Jugamos, doctor? Bueno, muchachos, estamos acá en la primera partida y pues por lo visto vienen varios para acá, muchachos. Esto se pondrá bueno.
Y no sé por qué estoy hablando como si estuviera narrando una corrida de caballos. Pero bueno, escucho a uno por aquí, cerquita. Oh, no, 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 no. Corrección, no estoy escuchando a nadie, me he equivocado. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ojo, ojo, hay uno cayendo. Vale, vale, gente, tengo que enfocarme en los tipos que están por acá. Y a ver si consigo rápidamente la perra Fal, porque yo tengo un problema bestial. Y es que cuando quiero encontrar una arma, usualmente no la encuentro fácil. Y bueno, aquí hay una pared, ¿puedo pasar por acá? Pues no, no puedo pasar. Eso ya es pasarse, mano. Aquí sí que hay gente, ¿eh? Vamos a ver que esto se pondrá bueno ya mismo, ¿eh? Ya mismo se pone bueno esto, subimos con todo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Bro, y los tipos que están por acá, ¿eh? No me digas que... Uy, ya vi uno que cayó, ¿eh? Ya vi uno que cayó. A ver, brother, tú serás mi primera kill. Ya te vi, hermano, viene otro. ¡Loco! Se me están salvando demasiado, ¿eh? Vale, 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 vale. Que no se escape este tío. Ahí está, perfecto. Primera kill de Jord. Excelente, a ver, tenía la perrafal, bro. ¿La tienes? ¿La tienes? No la tiene, bro. Esa no la tiene. Hijo de puta, no fue de ayuda para nada, ¿lo sabe? Acaba de caer uno aquí, ¿eh? ¿Cómo lo sé? Porque obviamente, gente, lo escuché, ¿verdad? El tipo seguramente está en el techo. ¿O no? No lo veo en el techo, pero sé que está abajo, ¿verdad? Está abajo. A ver, hermano, da la cara rápido. Vamos, 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 bro. Muéstrate. ¿Dónde estás, bro, No lo veo, gente. No lo veo, pero lo puedo escuchar. ¡Órale, gordo! Aquí está. Hola, ¿cómo está? Ahí está, muertísimo, perfecto. No tenía la perra Fal. Nada, gente, está complicado encontrarla, la verdad, pero eso ya lo esperaba, sinceramente. Típico. A ver, pues llegó el momento de ir a pick. Vamos, hay uno allá, a ver. Ahí está, no sé si me lo robé o no sé, pero el brother tenía como poca vida. Y hay otro, ya lo vi. Vale, 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 hay otro no, hay varios, gente, hay varios por aquí, pero claro, es pick. Por ende, tiene que haber mucha gente. Obvio, mi propio. Ay, el otro está arriba, brother, ya lo vi. Está arriba, qué complicado será esto entonces, gente. No debería jugármela, la verdad, porque si el tipo está arriba, significa que es posible que me termine matando él a mí. La trama se complica. A ver, acabo de comprar una lista de eliminaciones, gente. Y pues, bueno, por acá hay cajitas con la cosita de pared. Lo que significa que nadie los looteó. Lo que significa que por acá sigue habiendo mucha gente, Y arriba hay uno, ya lo sabemos, por ese de arriba lo vamos a ignorar completamente. ¡Ignóralo, tesoro! No vale la pena. A ver, a ver, a ver, el drone marca a uno. Creo que viene la tirolesa, creo que viene la tirolesa, gente. ¿Confirman? No confirman, ¿verdad? No viene la tirolesa, pero ya lo vi. A ver. Vamos, bro. Ok, ok, ok. Logró esconderse de mí, pero no por mucho, hermano. ¡Oh, my God! ¡Ojo! ¡Ojo! Casi me mata, ¿Viene rusheando o qué? ¿Viene rusheando o está en la... Ah, no, no, no. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, brother. Muchas gracias por participar. ¡Más suerte la próxima vez, amigo! Y nada, el tipo de mi contrato está, no sé, haciendo qué. Bro, ¿estás bien, bro? ¿Qué haces en Sentosa? Y ahí está la zona. No entiendo nada, pero bueno, gente. Debería conseguir un carro para... Para, no sé, brother. Porque, ¿qué hace ahí? Se va a eliminar. La zona lo va a matar. ¡Ese chico está loco! Bueno, 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 bueno. Yo me voy a acercar a él porque la verdad me interesa eliminarlo yo. Y creo que él va a usar esa tirolesa. Yo ahí estaré esperándolo. ¡Tú tranquilo, perro! ¡Yo te espero aquí! A ver, el tipo no viene, No sé qué pasa, gente. No sé qué hace ahí. De verdad, no debería ir a donde él está. Porque ya la zona se está cerrando otra vez y ese brother anda todo loco, Debería enfocarme en el objetivo principal de este video, que es la parafal. Pero no la puedo encontrar. Y eso incluso acaba de rimar. Traficando rimas, traficando estilo. A ver, sigo monitoreando el pana este y de verdad, ahora va para Cap Town, gente. No sé qué va a hacer, no sé qué hace. Este tipo me tiene nervioso, la verdad. Y ya solamente quedan 44 segundos para que mi contrato termine. Básicamente se me salvó, pero yo creo que la zona... No sé, de verdad, ¿qué hará este brother? Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, solamente quedamos 12 ya y la parafal, pues, bien, gracias. No la pude encontrar, hermanos míos, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque cuando quiero buscar una arma, cuando quiero encontrarla, no aparece. Pero si no la quisiera,
apareciera. Es como que ahora yo digo, mira, no quiero encontrar la parafal. Y hago así y entro a esta casita y está la parafal. No está la parafal. ¿Se imaginan que si estuviera la parafal? Me quedaría loco, pero bueno, eso no pasó. En fin, vamos a buscar a los demás, que no los veo por ninguna parte. Qué extraña partida, la verdad. Hay algo muy extraño en este lugar. Hay uno allá, creo, Creo que hay uno por ahí, gente. No lo sé, no estoy seguro. De lo que sí estoy seguro es que la partida está tan rara. Solamente quedamos 11 ya y no estoy viendo a absolutamente nadie. Nadie con vida, loco. No entiendo, bro, no se mueve ni un alma. Vale, por fin acaba de disparar uno y resulta que era a mí. Vale, 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 mi pared ahí toda mal, pero no importa, gente, porque me ayuda para que yo pueda avanzar hacia él. Ponemos esto acá, perfecto. Rusheamos con Tatsuya. Saltito de la grulla, otra vez Tatsuya. Y ok, 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 me curo. Ok. No, llegó otro, carajo, carajo, carayo. Carayo, no me jodas. No me jodas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es, botiquín echado, perfecto. El brother está aquí, hola. Vale. Cuidado que viene otro, Cuidado que me carroñean, hermanos. Cuidado, cuidadito que se viene. Vale, tengo el último chip que me faltaba. A ver, bro, ¿tienes la parrafal de casualidad? Pues claro que no. El otro que me disparó, no sé dónde está ni siquiera, No lo veo ya, gente, la verdad. No lo veo por ninguna parte. No entiendo. Se perdió, se lo tragó la tierra, a lo mejor. No sé qué pasó con él, pero esto hay que ganarlo, brother. No pude encontrar la parafal, qué cómico, qué cómico. ¡Qué gracioso! Ya lo vi, Vale, vale, tirito de 47. Puso una pared, ok, brother, todo bien contigo, porque la zona te va a obligar a venir a donde mí, brother. Y ya te vi, ya te vi, pero recuerden que quedan 4 más aparte de ese. No. Disparan por acá, hay que carroñar. Hay que carroñar. No dejaría ningún gusano con vida. Ya vi dónde lo mataron, a ver si lo lootean. Está dentro del laberinto, vamos a ver si esto funciona. Bruh. No funcionó. Bueno. A ver. Ok, ahí es una pared. El tipo está por aquí, Pero no lo veo. Ay, bro, no lo veo, qué miedo me da no verlo. ¿Dónde se metió ese idiota? A ver, escucho disparo con silenciador, bro. La partida, bro, rarita, la verdad, pero la podemos ganar y esa sería... Eso compensa todo, sinceramente. Me dispararon desde allá, no veo ni de dónde, la verdad. Ah, sí, ya vi. Ah, fue un maniquí, ojo. Vale, 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 el tipo tiene la habilidad de Miguel. ¿De Miguel? ¡Ojo! ¡Uy, uy! Eso fue un francazo, Eso fue un franco, Cuidado. Cuidadito que se viene. Cuidadito. Bro, por aquí debería haber alguien, ¿no? ¿O será que se arrepintió o lo mataron? ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó, bro? Ya había uno aquí, ok. Hay uno acá. Vamos a granadearlo para obligarlo a salir. Vale, bro. Ahí está. ¡No! ¡Me bajó! ¡Se muere! ¡Muérete! ¡Eso! ¡No, bro! ¡Ah! ¡No, joda, bro! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No, joda, bro! El último estaba ahí campante esperando, bro, su momento perfecto para arruinarme la partida. Bro, no pude encontrar la parafal, pero... Vamos a jugar otra porque sí la tendré que encontrar. Pero no es tiempo de lamentos. A ver, muchachos, luego de muchas partidas intentando conseguir la parafal, pues no la consigo, gente. Decidí desequiparme la skin azul y ponerme la verde, porque capaz era eso lo que me daba mala suerte. Oigo. En serio, ¿ya vieron cómo en la partida anterior no la pude encontrar? O no sé si fue que no la vi, pero loco, fue algo sorprendente. Y bueno, vamos a ver si en esta ya por fin, puedo encontrarla. Y la acabo de encontrar, gente. Efectivamente he comprobado que la mala suerte era la skin azul. ¿Ven? Yo
yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Pero bueno, de igual manera mi objetivo era probar la verde principalmente para ver qué tal, porque los atributos de penetración de armadura me llaman la atención. Y pues vamos a ver qué tanto pega esta parafal, gente. Espero que pegue mucho, porque la verdad me salió carita. Bastante cara, la verdad, de casi 2000 diamantes. ¡Esto vale! A ver, vamos a pick de una, porque esto por acá, viene uno. No me lo puedo creer, hermano, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. El tipo este con la trogón esa de caca, por favor. ¿Saben qué? Voy a... ¡Ay, lo mataron! Perfecto, voy a caer ahí mismo. Voy a caer ahí mismo, me llevo mi parafal y también me voy a llevar la trogón. Porque de verdad, no saben la cantidad de veces que me han humillado con la trogón. Estoy harto ya. Estoy hasta la p... Así que bueno, si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Y eso es lo que yo voy a hacer, gente. Lo bueno es que en la actualización nueva la van a nerfear la trogón, ¿eh? Y ya era hora, la verdad. Honestamente, ya era hora. Ok, ok, uno por allá intentó matarme. Ya lo vi, Ya lo vi, solo que el brother está incómodo, gente. Aparte hay gente por mí también. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, bro. Qué mala suerte que tengo. Justamente me activan la habilidad de... Iris. Pero qué mala suerte. Hay uno ahí arriba, Hay uno ahí... Véanlo, véanlo. Creo que no me ha visto. ¿O será que sí me vio? No sé. Pero en cuanto se descuide, probamos esta arma. ¡Ojo! ¡Toma! Ok, tiro 36. Lamentablemente no podré saber qué chaleco tenía ese tipo, pero fue buen daño, Admito que eso fue mítico. La verdad fue muy buen daño, gente. Tiro de 36. Uy. Uy. Uy, uy. Cuidado, Loco, ese brother de ahí. ¿Será que le llego, gente? Le voy a llegar, le voy a llegar. Esto puede que salga un poco mal, pero le voy a llegar, gente. Porque me tiene un poco harto el pana, Y ahora no me dispara, no me digas que se fue, por favor. Sigue aquí, sigue aquí el tipo, pobrecito. No sabe que traigo la trogón listo para usarla contra él, A ver, está ahí arriba. Loco, voy a usar, que nunca uso, la trogón modo bomba, brother. Modo granada. No entiendo por qué, no le doy ninguno. ¿Por qué no le puedo dar? A ver, ¿por qué no le puedo dar? Apúntele bien. Ok, aquí una pared. Vale, no puedo pasar, pero sí puedo romperla. Bro, el tipo no lo escucho, hermano. Brother, no me digas. Se fue, loco, se fue y con su madre, loco. Se pone a dispararme para luego irse. No, pero qué sinvergüenza. Puro pelado, marica. A ver, de verdad que ese tipo es un auténtico charlatán. Porque como... Ok, seguimos con los tiros 36, brother. Ahí está. Ok, el brother tenía un chaleco por uno, así que dudoso, dudoso. Tengo que encontrar a un enemigo con un chaleco bueno para ver el daño real que tiene esta arma. Por el momento me está gustando, tiros 36, bro, no está nada mal. Bro, no está nada mal. Nada mal, niño. Y creo que el daño lo hace independientemente del chaleco, porque como tiene doble de penetración de armadura, creo que eso funciona así, gente. Pero bueno, vamos a completar este hydro para ver qué encontramos. Ojalá que no me toque un AWM ni una grosa, porque si no, me voy a arrepentir mucho de tener que quedarme con la parafal. Hay un tipo allá, Ok, le pegué un tiro ahí de 24. Hay uno por detrás, bro, que me está llegando, A ver, y ni siquiera lo puedo ver, loco. Ok, esto se va a complicar aquí, pero no me preocupo porque tengo la poderosísima trogón, gente. Van a valer madre. Sí, la más odiada y más querida al mismo tiempo, La traigo, así que no hay de qué preocuparse. Lo único que nadie me llega, ¿por qué? Estoy aquí. No me digas que voy a completar el airdrop y nadie se va a atrever a llegarme. Nadie se atreve a rusharme. Hay una grosa X aquí. Me arrepiento mucho, la verdad, de tener que dejarla, pero hay que probar esta perrafal, gente. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Y, de verdad, nadie vino por mí, loco. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Bueno, vámonos, porque ya en la zona, Mira, bro, pero tú estás corriendo hacia la zona. No, muchachos, tranquilos. Lo que estoy haciendo es correr hasta este carro para irme en carro. Aunque este carro no era lo que yo esperaba, la verdad. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Sin duda, aquí me pueden matar fácilmente, pero tranquilos, gente. En caso de que me disparen y no me den en la cabeza,
me bajo del carro, pongo una pared agachado insanamente y listo. Problema resuelto. Aunque este carro, la verdad, hay que cambiarlo. Y ignoren esa vueltereta, gente. Me la enseñó Toretto. Pero sí, acá tenemos un carrito. Vale. Vamos a llegarle al brother, Vamos a llegarle al tipo ese, gente. Míralo ahí. Va para la garita, ¿verdad, Va para la garita, efectivamente. Ahí está, muertísimo. Ni le dimos tiempo a reaccionar. Todo bien, todo correcto, muchachos. Y yo que me alegro. Hay otro. Ahí estamos, este viene tocado, supongo que por la zona. Se llevaron mi carro, brother. El carro que yo dejé, vino otro y se lo robó. Qué falta de respeto. Pero ahora mismo vamos a ponerle solución a esa situación. Vean, está disparando por aquí, ¡Huyamos! Ahí está, perfecto. Y efectivamente, fue el brother que se robó mi carro. Vean, ahí está, Pero bueno, ahí se va a quedar porque, claro, me voy a llevar mi Lamborghini, gente. Tú no ves que yo soy caro. Y bueno, ahora vamos a dar una vueltecita porque estoy viendo que hay alguien que estaba haciendo el airdrop, gente. Lo dejó de hacer ahora, no sé por qué. Seguramente le dispararon, pero si dispararon, brother, ahí tengo que estar yo. Porque quiero más kills, ¿me entienden o no me entienden? Ya entiendo. Aunque quedarse por acá, la verdad es como que arriesgadísimo, la verdad, así que no. Vean, aquí hay una pared, Aquí hay una pared, lo que significa que hubo gente. No hay ahora, y hay una cajita. ¿Será que lo mataron al tipo, el dueño de esa pared? ¿Quién sabe qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Queremos saberlo! Hay gente por acá, A ver, tiros de 24, vale 24, 26 y... Bro, no me digas que lo mataron, Brother, no me digan por favor que me robaron mi preciosa kill. Y creo que sí lo robaron, gente. Creo que sí me lo robaron, bro. Pero ya por fin pude saber cuál es el daño real de esta arma a un enemigo con buen chaleco. Tiros de 24 y de 26. ¿Vale la pena? Pues no. La verdad no, gente. Está mejor la otra. La del hiperlibro. Está mejor, la verdad. Pero bueno, por acá... Por acá tiene que haber gente, Seguramente porque... Ahí hay una pared. Ahí está, efectivamente. El daño ha sido 100% comprobado. Tiros de 24 a 28. Ese es el daño que hace esta arma, Seguramente los tipos traen chaleco al 4, mínimo al 3. Anota eso. Uno por allá, Ok. Ahora la cosa cambia, ¿Cómo que tiro de 36, bro? Bueno, seguramente el bro no trae buen chaleco, pero bueno, vamos a llegarle, gente. Creo que este bro... trae a Nairi. Así que tendremos que rusharle. Él se está acercando a mí. Muy bien. Ok. Fuertísimo, perfecto, gente. Perfectísimo, buena kill, la verdad, Buenísima. Bien. Solamente quedamos 4 ya. No les voy a mentir que estoy un poco nervioso. Puta, casi la cago. Dios, casi me matan, brother. Casi arruino la partida, de verdad, Casi termino arruinando la partida, brother. El tipo ni siquiera lo puedo ver, gente, Nada, para un siguiente video voy a probar la de daño. Porque capaz la de daño es mejor que esta verde, gente, Capaz, tal vez, hay uno por allá que no me ha visto, se está matando con otro. Puedo carroñar. Ok. ¡Córrelo a la verga! Nah, brother, se me escapó, Se me escapó. ¡Genial, se escapó! Pero ya solamente quedamos 3. Debería aguantarme un poco. Sinceramente no debería jugármela tanto, porque puede ser que me ponga en la boca del lobo. O sea, que me disparen los dos a mí y pues voy a morir. Entonces no, gente, me voy a quedar acá aguantando un poquito. De igual manera estoy en zona, así que me conviene aguantar. Pero espérate, vas a flipar. ¡Ojo! Ok, el otro está por allá. Vale, le rompí el sartén a ese brother, o el machete, o la katana, no sé qué tenía. Pero bueno, gente, esto se pone bueno, La última zona ha llegado y estamos acá en un triángulo. ¿Cuál será el ganador? Pues no se sabe.
no se sabe quién va a ser el vencedor de este triángulo de la muerte, hermanos, ¿eh? Cada uno está en su esquina. Está poniendo bueno esto. Bro, esto está complicado, ¿eh? Yo creo que yo estoy en el medio de ambos. Es como que ambos me pueden matar a mí, ¿eh? Joder, brother. Ojalá y no pase eso, ¿eh? Y ese tipo tiene a Nairi, lo que significa que está complicado. No, brother, no, brother. ¿Cómo vas a hacer eso, brother? ¿Cómo me estás jugando sucio, eh? A ver, ok, bro. Tú me jugaste sucio, pues ahora te juego sucio yo. De peor manera, porque ahora, como no traes pared, bro, porque se te va a romper. Ok, ok, ok. El plan salió como yo quería, pero no salió bien, eh. Uy, este tipo, míralo. Parece que tenemos a un chico rudo. Está aquí cerquita, hay que rusharle. Vale, vale, vale. No, hijo de su madre, también traía Trogón. Me dejó tocadísimo, Yo creí que yo era el único con Trogón aquí, pero no. Pero no, muchachos. ¡Ojo! ¡No! También traía Trogón y me mató, brother. No, era el triángulo. Era el triángulo de la Trogón, hermano. Si yo no me estaba dando cuenta de eso. Perdón, chicos, la cagué. En fin, perdimos. Perdimos, pero probamos la arma, que es lo importante. Y nada, espero les haya gustado mucho este video, muchachos. Dejen su like. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.